bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Lilo Letona. Hoy voy a darles 5 tips para que mejoren su postura al momento de tocar el acordeón. Espero que ya todos tengan su acordeón. Recuerden que para aprender a tocar este o cualquier otro instrumento, lo más importante es la constancia y la dedicación. Algo muy importante que hay que tener en cuenta al momento de tocar el acordeón es la buena postura. Es importante que se sientan cómodos. Normalmente la sugerencia es tocar sentado para que no se canse la espalda por el peso. Sin embargo, si ustedes quieren hacerlo de pie, es su decisión. Por ejemplo, una vez participé en una caminata de acordeonistas, un hermoso recuerdo, y ahí sí que no importaba el peso, era más la emoción de estar reunidos muchos acordeonistas y tocar a la vez. Aprovecho para recomendarles el Encuentro de Acordeonistas del Río de la Plata. Es un evento que vale mucho la pena, así que vayan y búsquenlo en las redes sociales. Si quieren saber un poco más acerca del encuentro, les dejo el link en la cajita de descripción. Bueno, ahora sí es el momento de empezar con estos 5 tips acordeonísticos. Tip número 1. Siempre usar las dos correas. Si utilizan una sola correa, el acordeón puede caerse, no van a tener el equilibrio necesario para tocarlo. Así que recuerden, siempre usar las dos correas. Muchas cosas trágicas pueden pasar si solo utilizamos una correa. Esto es tanto para tocar sentados como tocar de pie. Tip número 2. La altura a la que cuelga el acordeón es muy personal porque depende de nuestra complexión física. Lo que yo recomiendo es que lo mantengan 4 o 5 dedos abajo de la barbilla, es decir, que el acordeón les cubra el pecho. Tip número 3. Este aplica tanto para tocar sentados como tocar de pie y se trata de cuidar la mano derecha, que es la mano con la que tocamos las teclas. Lo ideal es separar un poco el codo del cuerpo, no sacarlo tanto para no lastimarnos el hombro, pero tampoco meterlo para no presionar la muñeca. Aproximadamente unos 45 grados del cuerpo, una buena postura del brazo y la muñeca nos va a dar más soltura en la mano y agilidad en los dedos. Tip número 4. Sirve para cuidar la mano izquierda. Aplica tanto para tocar de pie como sentados. La mano izquierda es la que recibe más peso, por lo tanto tenemos que darle un buen soporte. El acordeón tiene que estar lo más recto posible, ni los botones ni las teclas hacia abajo. Si tocan sentados, les recomiendo que coloquen la parte derecha del acordeón sobre su pierna izquierda. Así no interrumpen el movimiento del fuelle al abrir o cerrar el acordeón y tampoco se pellizcan las piernas, que es algo que puede suceder. Tip número 5 es para cuidar el fuelle. Se trata de la forma correcta de abrir o cerrar el acordeón. La parte de abajo tiene que estar lo más cerrada posible y es la de arriba la que se expande, formando una especie de abanico. Si ustedes abren más la parte de abajo, se van a quitar agilidad porque van a estar levantando un peso extra. Hay algunos intérpretes, especialmente del género norteño, que usan diferentes posiciones a la hora de tocar en movimiento, es decir, de pie. En teoría esto no debería hacerse, pero es algo muy de la interpretación de ellos. Yo les recomiendo que no lo hagan porque el acordeón pesa mucho y podrían dañarlo o lastimarse. Todas estas son recomendaciones a partir de mi experiencia personal. Hay personas que han desarrollado alteraciones en la técnica, sin embargo a largo plazo pueden crearles alguna lesión. Recuerden, una buena técnica implica una buena postura. Amigues, espero que hayan disfrutado este video. Si quieren seguir aprendiendo, suscríbanse y denle clic a la campanita para que no se pierdan ninguno de estos tips acordeonísticos. Si quieren seguir aprendiendo sobre acordeón, música, circuitos, juguetes y todo mi trabajo en general, les dejo abajo mis redes sociales y nos vemos en un próximo video.